Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches. Estamos en nuestro último programa de debates. Como siempre les decimos, en 40 años de democracia, lo que tenemos que aprender y a partir de allí alzar como un estandarte que absolutamente todos los temas pueden ser objeto de debate. Eso tiene que ver también con la libertad, con las libertades conquistadas. Eso tiene que ver también con algún concepto de república. Eso tiene que también que ver con los conceptos de cómo se hacen las representaciones de este pueblo maravilloso que es la República Argentina. Gracias por estar en este nuestro último debate, donde vamos a hablar qué es desregular la economía a través de algunos ejemplos. Simplemente no nos vamos a poner intensos ni hablar con términos demasiado inentendibles, porque como tenemos esa casi costumbre argentina muy arraigada de ser todólogos, estamos dando clases de regulación en todas las mesas de la República Argentina. Entonces hoy vamos a ver de qué hablamos cuando decimos a desregular la economía, señores. Y algunos de los vectores económicos están sentados aquí para decir qué les parece, cómo afecta en el rubro donde están. ¿Sabe que hubo hace un ratito nada más y vamos a tener la exclusiva, por ejemplo, una asamblea donde están los operadores de agencias de viaje, por ejemplo? ¿Cómo opera esto? ¿Usted se había enganchado en la Argentina de esto de los viajes, de viajar por la Argentina? Y bueno, también vamos a hablar de esto que nos pasa, que nos atraviesa a todos como argentinos. Gracias a las personas que están y que han permitido sostener este producto periodístico durante todo el año y volvemos, por supuesto, el 2024. Ya mismo voy a presentar quienes están en piso y quien me acompaña en Zoom. Lo dijimos, la intención es entender, comprender, asomarnos a algunas cuestiones opinables desde los sectores específicos que están, que trabajan, que analizan. Es por eso que vamos a hablar con el doctor Álvaro Gavás. Él es abogado, contador público, máster en economía, docente universitario. Gracias por estar, Álvaro. Buenas noches, un placer. Y de la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viaje, están Oscar Baza, que han venido súper rápido, y Fabricio Meglio. Gracias por estar. Buenas tardes. Y para hablar de algo muy cercano a la salud, concretamente las farmacias, vamos a hablar con Claudio Daniel Iriberri, que está en La Paz, que es secretario del Colegio de Farmacéuticos. Hola, Claudio, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos, un placer. Y voy a hacer una introducción, Claudio, y después te voy a dar, si me permiten los caballeros, voy a empezar por La Paz para venirme después para Paraná. ¿Qué decimos, de qué hablamos, Álvaro Gavás, cuando decimos desregular, señores? De ahora en más el plan es desregular la economía. Ah, bueno. Bueno, como bien dijiste, la palabra lo está diciendo. Desregular significa quitar regulación. Desde el punto de vista económico, lo que plantea es que el Estado quite intervención en los factores de la economía. Cuando uno habla de la economía común o de la calle o de a pie, como decimos nosotros, toda la comunidad está regulada. Cuando uno sale y está en auto, hay un semáforo, está regulado. Uno dice que hay que frenar en rojo y se avanza en verde. Eso es una regulación. Cuando uno compra un medicamento, sabe que ese medicamento está aprobado por la ANMAT, que es la que autoriza que ese medicamento se puede consumir para los ciudadanos. Y cuando uno trabaja en relación de dependencia, sabe que trabaja 8 horas y cobra una remuneración, porque si no puede haber un abuso del patrón hacia el trabajador. Toda la economía o toda la sociedad hay una fuerza de regulación. Lo que plantea el presidente es desregular, quitar esa protección que tiene el Estado o esa herramienta que tiene el Estado para proteger al más débil dentro de una relación de humano o de actores o de hecho económico. El presidente lo que plantea es quitar eso y que se autorregulen la fuerza entre la oferta y la demanda de cualquier bien o servicio. Y obviamente cuando uno quita
la intervención del Estado o la herramienta de regulación o la herramienta de protección que tenemos al sector más débil, bueno, el más fuerte va a sobrepasar o va a avasallar al más débil. En una economía, por ejemplo, de cualquier bien o servicio, si no está el Estado, si el Estado no interviene en que abastecer medicamento, bueno, no va a haber medicamento a la hora de consumir. Para ir consumiéndolo de a poquito, ir razonándolo, cuando decimos el más fuerte puede avasallar al más débil, digo, podemos ponernos de acuerdo en fijar precios y que sean esos los precios o no hay nada. Por ejemplo, en una política de precios. Sí, esa es una política que ya es peyorativa, o sea, porque ya hace muchos años que se ha aplicado y no ha dado resultado. Yo digo que la regulación tiene que ver con regulaciones normativas o regulaciones de políticas públicas. Cuando uno sanciona una ley, está regulando. Cuando uno dice hay que trabajar 8 horas y el sueldo va a ser de tantos pesos, está regulando. Cuando uno dice, che, tenés que ir el alcohol en sangre es cero para manejar, está regulando. O sea, no existe una economía o una sociedad sin regulación. Hay regulaciones que son excesivas. Entonces, a esta regulación excesiva, bueno, a esa sí podemos quitarle o aplicar desregulación. Pero no existe una sociedad o una comunidad sin un Estado presente o que sancione leyes o políticas públicas. Y vamos a hablar con Claudio. Claudio está en La Paz. Y las farmacias empezaron enseguida de conocido, el DNU. DNU que, bueno, ustedes sabrán, tiene que transformarse, tiene que pasar por un congreso. Algunos hablan de que no será enviado en lo inmediato. Otros hablan de leyes que se van a tratar de apurar, que vayan en algún sentido del DNU. Está todo todavía como en una mesa de negociación estratégica, delicada, con vistas a destrabar esta situación tan sensible. Claudio, los colegios de farmacéuticos de toda la República Argentina están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Bueno, a ver, la preocupación pasa, en principio, como bien manifestaba el doctor, que la farmacia o el servicio de farmacia y la ley de farmacia a nivel país y la ley de farmacias en Entre Ríos ha permitido regular que hoy podamos decir, y las leyes tanto a nivel nacional como provincial, basada en lo que dice la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, que ha considerado a la farmacia y al servicio farmacéutico y al profesional farmacéutico como un centro de salud primario y por lo tanto es un servicio público y que entendemos que con este mecanismo de deregulación que se propone, la figura del farmacéutico, la figura de la farmacia, que algo que tan probado quedó durante la pandemia, en donde nosotros pudimos hacer frente y pudimos estar de alguna manera al pie del cañón en todo momento, yo creo que hoy intentar llevar el tema del medicamento, que es un bien social, que no es un bien de consumo, fuera del ámbito de la farmacia, termina siendo un riesgo sanitario que yo creo que no lo están dimensionando, simplemente por querer darle libertad al paciente o ya hablaríamos de un consumidor, dejaríamos de hablar de un paciente como lo consideramos nosotros dentro de la farmacia, sino que pasaría a ser un consumidor porque estarían poniendo en distintos ámbitos fuera de la farmacia el medicamento, algo por lo que nosotros hemos venido peleando muchísimo. Tenemos memoria de lo que pasó en cuando se aplicó la deregulación de Caballo, que tanto nos costó recuperar que el medicamento vuelva a la farmacia, que los profesionales farmacéuticos hagan un trabajo responsable diariamente. Y bueno, todo eso hoy lo estamos viendo, que todo el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo con las autoridades sanitarias, con los ministerios de salud, con la facultad, con las universidades, con las distintas instituciones, de ir posicionando lo que es la farmacia y el farmacéutico dentro del equipo de salud. Hoy esto lo estamos viendo que va a quedar lejano de llevarse a cabo porque, bueno, quedaría que el paciente o ya el consumidor pueda adquirir el medicamento por otras vías. Vamos a dejarlo ahí. Esto es salud, el medicamento por otras vías.
un corrimiento del control del profesional farmacéutico, un recetario que se avanza más por la receta electrónica, algunos lo ven positivo a esto, pero no tanto el tema de venta libre no estaría siendo entendido como corresponde, porque la venta libre no es libre del control de un médico, por ejemplo. Y vamos, y dentro de un ratito lo va a explicar Claudio. Las agencias de viajes y turismo estuvieron reunidas. Yo quiero que, bueno, me explique primero cuál fue, me imagino que es la asamblea anual o algo similar, que están cerrando un año, pero qué es lo que le está preocupando de lo que, de esta intermediación que se empezó a escuchar en todos los agentes y operadores, desde los que venden el sur argentino y demás, que están preocupados porque la actividad de quien intermedia en vender paquetes turísticos es una actividad regulada hace mucho tiempo y que da fuente de trabajo a mucha gente, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que la regulación es importante. Hemos tenido un país que ha vivido regulado en todos los aspectos y yo creo que en demasía. Pero en el caso particular de las agencias de viajes, primero donde el presidente denomina monopolio, yo creo que aparentemente no han tenido la información acabada de lo que es la agencia de viajes, donde la mayoría son pymes, donde hay más de 5.000 agencias de viajes en todo el país, donde indudablemente yo creo que acá lo más importante de todo es que se pierde, más allá de la idoneidad que hoy tenemos que tener para ser agente de viajes, es ese registro que se va a perder, ese control que se va a dejar de tener, y sobre todas las cosas, el control de con defensa del consumidor, que hoy como agencia de viajes nosotros estamos sometidos a ellos, al cumplimiento. Entonces, nos parece que sería importante que el gobierno, si bien la federación está haciendo gestiones para tener reuniones y poder llegar a un acuerdo, que este sistema regulatorio en cuanto al control de las agencias de viaje debería seguir existiendo. Si bien hoy entendemos que se quiere eliminar gastos, seguramente somos nosotros las pymes que hoy sufrimos que van a tener un efecto muy importante en la cantidad de trabajadores que van a quedar sin trabajo, pero sí que va a afectar enormemente a la actividad. Y cuando él les decía, ¿no?, esta intermediación que tiene en sí muchos trabajadores que se especializan, que se califican, que para nada tiene que ver con un monopolio. Concretamente, ¿cuál es el trabajo específico que ustedes hacen y en qué ayudaría dentro de la lógica de regular en ablandar, contribuir a descargar gastos que no se necesitan? Sí, en realidad, a ver, importante aclarar esta desregulación, concretamente el DNU sobre la ley que a nosotros nos compete, que es la 18.829 de Agencia de Viajes, es una ley que tiene más de 50 años. En realidad ya es una ley que estaba un poco obsoleta en la mayoría de sus artículos, por lo cual se necesitaba una renovación. Pero ese marco legal en el cual estaba sustentada nuestra actividad, no solamente el tema económico. El económico no ha variado ni va a variar mucho, porque en definitiva es una actividad más como cualquier otra. Ahora, en el contexto en que se realiza esa comercialización, justamente la figura que tiene de importancia la estructura de una empresa de viajes, ¿tá? Siempre planteándonos esto, cuando surge el DNU, el primer planteo que se hace, que fue algo lógico, acá cualquiera va a abrir una agencia de viajes, una verdulería va a poder vender viajes. No, en realidad no. Hay puntos que hay que cumplimentar, principalmente en la capacidad. Sobre todo porque es un comercio de una responsabilidad muy importante, no solamente la economía. Hablaba recién él de registros. Exacto. ¿Qué tipo de registro? Ese registro que está desde el año fines de los 70, del año 70, perdón, noviembre del 70, es un registro que se generó justamente para tener un control de quienes eran partícipes dentro del mercado y sobre todo teniendo la figura de un idóneo, que es el profesional que avala en cierto modo la capacidad de eso. Pero sobre todo está la responsabilidad. Acá no he nombrado lo que es principalmente, o que hoy a nosotros nos compete institucionalmente a tener en cuenta, que es lo fundamental. Acá hay que proteger al cliente. Hay muchos antecedentes que dentro de ese marco legal en que nos hemos estado manejando, ha habido colegas con muy pésima ética que han generado grandes problemas y hasta hace no mucho tiempo, por malos manejos. Si nosotros sacamos ese marco legal, ¿en qué se sustenta el cliente
para tener respuesta ante estas eventualidades. ¿Bien? Hablabas vos, Oscar, de defensa del consumidor, por ejemplo. Sí, indudablemente. Inclusive, haciendo un comparativo, tal vez, o una semejanza con los con el señor de los farmacéuticos, hoy en la pandemia los agentes de viaje cumplimos un rol fundamental, asesorando y tratando de solucionar todos los problemas durante la pandemia y la pospandemia. Entonces, yo creo que aquí hoy lo único que va a ser como cualquier otro comercio, que hoy los hablábamos justamente en la reunión, que es donde va a intervenir la AFIP, la habilitación del municipio y nada más. Entonces, creemos que hoy el agente de viaje cumple un rol fundamental. Si bien hoy la gente está comprando mucho por internet, las agencias de viaje ha vuelto mucho, porque no es lo mismo el cara a cara después de la pandemia. Entonces, yo creo que el regular, por lo menos inclusive, a través de la federación, mismo para evitar esos costos que hoy quiere eliminar a través del Ministerio de Turismo de la Nación, que no ha sido muy eficaz en el último tiempo también, porque la verdad no han controlado a lo que tienen que controlar, van a pescar a la pescadería, entonces a comprar el pescado, porque la verdad es así. Entonces, si el Estado, la idea es ofrecerles alternativas como para que ese marco regulatorio se pueda establecer y necesario y fundamental, y sobre todo, como dice Fabricio, en defensa de sobre todo del consumidor, que tenga dónde acudir. En este caso, al liberarlo, por eso digo, las desregulaciones en determinadas situaciones pueden ser, determinados negocios pueden ser, en este caso creemos que tiene que haber un sistema regulatorio, por lo menos de contralor. Sistema regulatorio de contralor, y yo lo asocio, y corregime Fabricio, a la protección de quien va a viajar. Posición, imaginemos por un minisegundo, estoy afuera, llegué y no era el hotel que me habían dicho, no tengo contratadas las excursiones. Sí, tal cual. O sea, es los antecedentes que queden registrados. O sea, es amplio. Hoy hasta mañana, 29, pasado mañana, 29, que todavía está vigente la ley, en realidad es hoy para abrir una agencia te necesitaban seguro de caución, idóneo responsable, cierta característica de local, garantías propias de los inversores de la agencia. O sea, un contexto que ante eventualidad tener una respuesta. Entonces, a ver, si uno lo analiza en la practicidad de la posibilidad de abrir o entrar en este negocio, sí, es factible, pero siempre fue factible, ¿correcto? Porque habría que cumplir requisitos, que como decía recién Oscar, hubo en los últimos años una lentitud en esta generación de documentación y demás para poder habilitar una empresa. Bueno, si esta regulación permite hacerlo en forma libre, pero no hay que olvidarse y estar atento siempre que las consecuencias pueden ser mucho más caras que lo que no teniendo ahora obtener beneficios. Digo, Álvaro, y en esto apelo a tu rol docente, cuando has tenido cátedras y demás, ¿sentiste cuando empezaste a analizar los distintos articulados del DNU que se volvía de alguna manera aquella desregulación de Menem? Sí, me hizo acordar la desregulación de Menem, porque creo igual fue más agresivo, porque Menem lo hizo en un periodo de tiempo. Acá fue un DNU que lo hizo en apenas había asumido, tenía días de asunción Milei, y toca muchos sectores de la economía, de la situación social. Vamos a un proceso del acuerdo de las libres de las partes, entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Ahí Oscar y Fabricio decían, bueno, la agencia de viaje lo que tiene que ser un profesional, que tiene que asesorar, que protege al usuario y al consumidor. Y esas son las funciones de las regulaciones que tienen. Y yo creo que dejar al libre mercado o a la fuerza del mercado, como se dice, o a la fuerza entre la oferta y la demanda, creo que desprotege y creo que deja en una posición débil al usuario y al consumidor. Y débil y vulnerable también. Digo, ustedes están hablando de la necesidad de sentarse en una mesa, a charlar, creo que para analizar todos estos detalles, porque, digamos, costo-beneficio, lo dijeron recién, ¿no? Hay un tema que ustedes han escuchado este último tiempo, a veces estafa de la parte estudiantil sobre todas las cosas. Sí. Hoy hay un coseguro que de alguna manera el año pasado creo que se dio, y donde los estudiantes pudieron viajar frente a empresas que desaparecieron. Entonces, eso de regulación hoy no sé cómo la van a, cómo está instrumentado, porque no se conoce todavía el DNU. Correcto. Entonces yo insisto y repito lo que dijo Fabricio.
creo que eso es lo que uno pretende regular en defensa nada más que del consumidor. Después, abrir una agencia que se abra como cualquier otro comercio no nos preocupa en ese aspecto, pero sí que haya un marco regulatorio en ese aspecto de contralor. A ver, a nivel federación, institucionalmente, a nivel nacional, apenas salió este DNU, se capta esta derogación de la ley nuestra, se hizo un acercamiento. A ver, darle todos los instrumentos habido y por haber para quizás dentro de este nuevo paradigma, cómo no dejar de lado esta regulación. ¿Okay? Está bien, si el Estado hoy no lo va a generar a esa regulación, bien, por nueva estructuración, X, bueno, proponer hasta el mismo sector privado, que en cierto modo somos los primeros defensores de nuestra propia profesión y actividad, que sea dentro de esa estructura ese ente regulador, de registro de idóneo, de registro de empresas, de control de legajos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Como quizás puede ser un colegio hacia sus propios profesionales. Bueno, esto que es una actividad comercial, profesional, de hecho está dentro de la propuesta que se le presenta al gobierno eventualmente. Acá lo que defendemos, no sea quién regule o no regule, más, menos, no, pero que no se deje de regular. No es lo mismo vender vidrio que vender un viaje, vender ropa que vender un viaje. No es lo mismo. No es lo mismo. Está pagando algo que ni siquiera tengo para entregarle, sino que es algo por vivir una experiencia, por lo cual es importante. No es lo mismo. No es lo mismo cuando uno dice el medicamento de venta libre, no está queriendo decir que se omite el análisis, el control de que no sea un medicamento vencido, por ejemplo, así sea una aspirina, en una farmacia. Es así, Claudio. Contar y posicionar correctamente de qué hablamos cuando decimos medicamento libre, y sonó muy claro en el ámbito nacional algunos pronunciamientos que se están escuchando en documentos públicos de la Confederación de la Industria Farmacéutica, diciendo que como que da la sensación que esta desregulación que se está planteando está hecha a nivel de algunas empresas que quieren vender el medicamento como un producto más dentro de un kiosco, digamos. Sí, no sé cuál es el trasfondo, Clau, en esta cuestión, pero bueno, se entiende de que el medicamento de venta libre es una condición de algunos fármacos en algunas concentraciones y en algunas presentaciones farmacéuticas, en donde queda que el farmacéutico lo pueda dárselo o indicárselo a un paciente sin la receta del médico. Un medicamento, la figura de un medicamento libre tiene que ver con una condición de dispensa dentro del ámbito de la farmacia que no es obligación que cuente el paciente con una receta o una indicación médica. Pero sí tiene el control del farmacéutico. Queda, por supuesto, a ver, todos los medicamentos, aún los llamados o denominados de venta libre, aún aquellos medicamentos también genéricos, todos esos medicamentos cuentan con un prospecto en donde cada uno de ellos cuenta con una advertencia, cuenta con su forma de consumirlo, de tomarlo, cuenta con cuáles serían los efectos secundarios, cuáles serían. Entonces, si no hay el debido acompañamiento de un profesional, y entiéndase que el profesional farmacéutico es un profesional universitario que ha estudiado y se sigue capacitando permanentemente en cuestiones de medicamento. Y es, valga la salvedad, el que más sabe en materia de medicamento. Entonces creemos nosotros que cuando intentan sacar el medicamento fuera del ámbito de la farmacia o del ámbito de lo que es lo farmacéutico, nos parece que, a ver, uno que están poniéndonos a nosotros a la altura y sin desmerecer que todos tenemos muy buena onda con el kiosquero del barrio o con el almacenero o con el del drugstore, pero creo que nos ponemos desmerecimiento total a la profesión y a quienes nos hemos permanentemente estado cultivando en el tema de saber cada vez más, de poder volcarlo todo esto al bien del paciente en una sociedad en donde hoy predomina cada vez más la automedicación, donde predominan cada vez más los pacientes polimedicados, que estamos atentos hasta
el yuyito que lleva, por decirlo de alguna manera, la hierba que lleva el paciente desde la farmacia para acompañarlo, qué, cómo, y lo, cómo lo debe tomar. Y me parece que intentar poner todas estas cuestiones en un DNU, a nosotros nos parece que de necesidad y urgencia no tiene, y que tranquilamente sí sabemos que puede haber políticas que se deben cambiar o que debemos actualizarla. No desconocemos de que vivimos en un mundo cada vez más dinámico y en donde hay cuestiones en que debemos trabajarla, pero no creo que haya, valga la redundancia, la necesidad de ponerlo en un decreto de necesidad de urgencia al sistema de farmacia o a este sistema sanitario que creo que a lo largo de estos años le ha venido dando resultados. Y vuelvo a reiterar, creo que ha quedado demostrado sobradamente cuando así el Estado Nacional nos declaró esenciales cuando la pandemia. Y bueno, hoy a ver, quedar simplificado eso a que cualquiera pueda dispensarte una aspirina, porque por ahí lo consideramos como lo más inocuo, un paracetamol, que lo podemos comprar en cualquier lado o entrar a internet y comprarlo sin el debido, sin la debida educación médica, sí, de un facultativo en cuestiones de salud. Nos parece que queda la salud de la población en manos de no expertos. Yo te propongo porque tengo que encontrarme con la pausa, vamos a hacer una pausa acá. Estamos traduciendo nada más en este último programa de qué hablamos cuando hablamos de desregular. Estamos hablando con sectores diferentes, no tiene nada que ver un sector con el otro. De los dos están manifestando al menos preocupaciones, inquietudes, unos que tienen que ver con la salud de la población, con lo que uno va a consumir, que tiene que ver con el control de la salud, y otros nada más y nada menos, como recién de alguna manera decía, estamos vendiendo un intangible, que es un viaje en un destino y poder llegar y estar bajo la palmera y nada más que la palmera. La verdad que interesante el programa. Nosotros lo que le proponemos es ir a la pausa. Yo voy a ir a la pausa con una recomendación. Ustedes saben que en el municipio de Oro Verde hicimos una gestión de la mano del vecinalismo, pensada por y para que las políticas públicas tengan la decisión los propios vecinos. Ese fue nuestro espíritu, así seguiremos andando el año que comienza. Con esta recomendación, Oro Verde, un municipio para vos, nos vamos a la pausa. De vos. Te presentamos Yapsernet para descargar tus pólizas automotor y tarjeta de circulación. Ingresa desde tu celular en nuestra web y regístrate. yapserseguros.com.ar. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil El 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas de ver El 11, estés donde estés, siempre. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina, elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina, Andes Pasos 250. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad.
una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. Seguimos en este, en nuestro último programa del año, y como siempre les decimos, nosotros hacemos periodismo y podemos seguir ejerciendo esto, ¿no? La posibilidad a través de nuestro medio, nuestra casa, Canal 11, generar estos productos periodísticos de la mano de nuestros anunciantes. A la hora de recomendaciones para cuidar bien tu salud visual, para verte bien y para ver mejor, Óptica Visión. Una visión estratégica para vos. Y bueno, nosotros recién decíamos y la preocupación que vemos, y también no deja de ser saludable esto de que, bueno, si hubo corrimientos ahora, evidentemente las partes se tendrán que sentar a negociar, porque estamos viendo cuestiones estratégicas que hacen al mundo del negocio, digamos, ¿no? ¿Será la capacidad de diálogo nuevamente el gran desafío? Sí, bueno... Y negociación sectorial, a eso es lo que voy. Claro, el DNU, al desregular todas las actividades económicas, o en su gran mayoría, bueno, tendrá que cada sector o cada asociación o cada grupo o colegios que agrupen a distintos sectores tendrá que negociar con cada uno de los funcionarios con respectivo para mejorar el DNU en ese caso, plantear las dudas, plantear los inconvenientes que tienen, mejorar, si hubo una ley derogada, mejorar esa letra y que pueda dar funcionamiento o dinámica a cada sector. Recién hablaba Fabricio y Oscar de que el sector turismo tiene que plantear de que no perder un registro, pero a la vez mejorar la burocracia o acelerar el proceso de habilitación de la agencia de turismo. Bueno, eso son ida y vuelta que tendrá que negociar cada una de las partes. Hechos puntuales que evidentemente tuvieron también todo un proceso. No, porque vos estabas mencionando la década del 70, del 86, como que fue hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, y en esto, cuando la época del menemismo, ese liberalismo, yo recuerdo, y haciendo un poquito, repasando la historia, que a veces las generaciones más jóvenes no la tienen tan presente, porque por ahí en un extracto de TikTok no entra, pero yo recuerdo que lo de Cavallo no resultó. ¿Por qué no resultó aquello? No, hay algunos sectores que sí funcionaron, digamos, no en términos generales, no resultó, pero en algunos sectores habrá funcionado. Hoy, por ejemplo, nosotros los profesionales tenemos una profesión liberal donde no tenemos regulado, si no tenemos honorarios sugeridos, pero no regulados, antes estaban regulados los honorarios. Entonces hoy la libertad de las partes negocian, digamos. Si un cliente hoy viene a mi estudio, yo le digo cuánto le puedo cobrar por la consulta y no estoy regulado por el Estado para decirme usted tiene que cobrar este importe. Eso quedó. Después, la reforma del Estado que hizo Cavallo también siguieron, digamos, hay una desregulación en el sistema de servicios públicos, que hay resabios de esa desregulación que hizo Cavallo en el sector de servicios públicos o en el sector de la economía. Después, por ejemplo, nosotros tenemos una ley muy débil, que es la ley
de, se llama antitrust, que es el antimonopolio, que en Argentina es muy débil. Hoy Argentina tiene monopolios, o duopolios, o oligopolios, que son, deformaciones del mercado, que justamente agravan o perjudican al consumidor y al usuario. Eso no funcionó, por ejemplo. Entonces, de las ambas partes hay cosas buenas y cosas malas, o vectores buenos y vectores malos. No hay que perderse en el dogmatismo, sino hay que ser un poco más pragmático en esto, que es justamente lo que plantean mis compañeros aquí presentes y lo que plantea cada uno de los sectores. Yo creo que, a título personal, creo que en el sector farmacéutico, que no haya un farmacéutico a la hora de vender un medicamento es grave, porque el farmacéutico no solamente que es el que le da la aprobación al medicamento, el que es el responsable del medicamento, el que es el responsable por lo menos de ese medicamento que se vendió a un usuario o a un consumidor, y me parece que es un problema grave porque es salud pública. Y así uno puede, en cada sector, puede ir hilvanando distintas cuestiones de que tiene que haber una regulación o un responsable, para decirlo de una manera. Y vos decías, Claudio, si me estás escuchando bien, sí, perfecto. Remontándonos a la época de Cavallo, como recién le preguntaba a Álvaro, que también es docente en la Facultad de Ciencias Económicas y demás. Ustedes me dijeron, como sector, siempre lo han dicho, nos costó mucho remontar a aquella época. ¿A qué te referís? Básicamente, a ver, por ahí el tema de que nosotros veíamos peligrar la entrada de lo que es oficina de farmacia a grandes cadenas que se venían a concentrarse en los grandes centros urbanos, y que bueno, que hoy está comprobado, por lo menos en Capital Federal o en aquellas otras grandes ciudades donde se han instalado, que por cada gran farmacia que se ha instalado han cerrado 4 o 5 farmacias alrededor de ello, que son pequeñas pymes, las farmacias en manos de profesionales farmacéuticos, aquellas farmacias que nosotros denominamos unipersonales. Y yo creo que eso, por acción del Colegio de Farmacéuticos en su momento y el acompañamiento también de APOER y de las asociaciones, logramos meter la ley de farmacias que hoy regula la actividad en la provincia, que seguramente tiene cosas para corregir y que seguramente hay cuestiones que en algún momento va a haber que sentarse a hablar, pero me parece que hoy la actividad en la provincia de Entre Ríos no corre riesgo en ese sentido por tener una ley propia, y esperemos que al momento de el Estado provincial de adherir al DNU tratemos de que por lo menos discutir el tema de farmacia, básicamente porque, a ver, sabemos que los gobiernos provinciales son autónomos en lo que es salud y educación, y por lo tanto lo nuestro quedaría a ver si lo podemos frenar en caso de que el DNU se salga, trabajar acá dentro de la provincia desde nuestra ley, de nuestro marco regulatorio que tenemos. Pero bueno, no así va a poder quedar, para trabajar todo lo que sea el medicamento fuera del ámbito de la farmacia, y básicamente por los canales de e-commerce que hoy son cada vez más, y que eso es la mayor preocupación también. Y creemos que viene en detrimento de lo que es la profesión. Y es por eso que, a ver, ha habido también en su momento, con el tema de la regulación, muchísimo medicamento falsificado, de dudosa procedencia, adulteraciones, personas intoxicadas con medicamentos que creían que no tenían dosis máxima o dosis diaria, la cantidad de pacientes con daños renales y hepáticos por el alto consumo de paracetamol en su momento. A ver, eso está todo pasó por la justicia, está todo documentado en el Ministerio de Salud de la provincia, y que es lo que a nosotros de alguna manera nos trae o nos remonta a aquellos momentos de decir, pucha, todo lo que se construyó hasta el momento parece que no sirvió de nada. Y en esto de querer darle la libertad a la ciudadanía, me parece que, como bien decía el doctor, desregular tanto en una sociedad, me parece que quedamos vulnerables en algunas cuestiones
con un pie afuera y no, y lamentablemente corre riesgo la población, ponemos en riesgo a la población porque no tenemos, vamos a perder el control, la trazabilidad, y prendiéndome un poco lo que decía el doc, el farmacéutico hoy tiene responsabilidad desde que el medicamento sale del laboratorio hasta que llega a la mano del paciente. Tal cual. Y me voy nuevamente a las agencias de viaje. Estuvieron reunidos hoy. Y yo me pregunto, Oscar, en este año que están cerrando, vamos a hablar de los tres últimos años, digamos. De hecho, la pandemia fue todo un gran desafío también, rearmar todas los destinos turísticos, poder venderlo después, primero cerrarlo y demás. ¿Cómo se pararon hoy en esa escucha que hicieron de los agentes de viaje? Y se lo pregunto a los dos, ¿cuál era la principal preocupación que tenían? Bueno, ante todo yo creo que hay que darle tiempo a este gobierno, recién empieza. Yo creo que han querido hacer un shock y dentro de ese shock de medidas que tomaron entramos las agencias de viajes y creo que lo que dije al principio con una información equivocada del asesoramiento que tienen, porque lo primero que dijeron fue monopolio y ya lo explicó muy bien Fabricio, que nada que ver con monopolio las agencias de viaje. Yo creo que hay que tratar de ser optimistas y ver de que reciban a los agentes de viajes a través de nuestra federación y que se pueda lograr un acuerdo de que esto que estamos planteando de la no desregulación, en este caso del control de las agencias de viajes, confiamos que esto se tiene que lograr y bueno, se va a trabajar sobre eso. Yo no es que esté, porque creo que, lo dije también al principio, la economía nuestra ha estado muy controlada y no por eso ha sido muy buena, todo lo contrario, ha sido nefasto estos últimos 20 años. Entonces, confiamos en que indudablemente vamos a lograr llegar a algún acuerdo para que a través del privado, que en este caso ojalá que sea la federación el que pueda llevar el organismo de control. Hay que reconvertirse, hay que comenzar, como así hemos luchado con la pandemia, que es hasta el día de hoy, si bien muchas agencias dejaron de trabajar, producto de que no pudieron aguantar este cimbronazo que fue la misma. Pero bueno, yo creo que bueno, a través de las instituciones, hoy comenzamos una nueva gestión, la CEAVIT, de la cual voy a presidir, con Fabricio, muy bien. Representantes del turismo de Paraná como Monti, Carlos Montis, Pescaglini, bueno, y todo un grupo de trabajo que vamos a tratar de ver cómo podemos... La meta es negociar, sentarse a una mesa, negociar y barajar y dar de nuevo. Totalmente, yo creo que insisto, esto no lo conocemos a fondo, pero vamos a ver cuál es la... ¿Van a pedir? Todavía no hay en el Ministerio de Turismo de la Nación una persona designada, que aparentemente no va a ser más ministerio, sino subsecretaría. Sí. Entonces, yo creo que se quiere achicar el Estado, pero bueno, andando por ahí, que han sacado todas esas cosas muy, muy rápidas y sin... nos sorprendimos totalmente cuando salió la deregulación del turismo. Fabricio, y yo atendiendo a lo que se debe estar preguntando, quien nos está viendo... ¿Qué pasa con quien contrató? ¿Qué pasa con quien tiene que viajar en febrero? ¿Qué pasa con los ya vendidos? ¿Qué pasa? Absolutamente nada. En realidad, acá estamos hablando de puertas para adentro, donde la estructura de negocio está, el tema en qué marco se va a regir esa estructura de negocio. Puertas afuera no cambia nada, todos los contratos siguen siendo exactamente lo mismo. ¿No tienen no que es... pagar una cuota mano? No, absolutamente no tienen nada. Es una variable totalmente diferente de eso. Por eso digo, es todo puertas adentro. Acá lo que hablamos es un resguardo de cada empresa, de cada profesional, en virtud hacia el mercado. De lo que pasó hasta ahora, de acá en adelante, no va a variar nada. Obviamente que quizás el objetivo que tiene esta desregulación también, en cierto modo, es generar un libre mercado, donde siempre estuvo a nivel turismo, no existe para nada el monopolio como se habla. Justamente quizás la interpretación que hicimos nosotros fue que hablaron de monopolio por la no fácil accesibilidad a entrar al mercado de las agencias de viajes, justamente por todos estos protocolos y por todas estas normativas dentro de una ley añeja, pero que bueno, yo creería, creemos que podría haber sido mucho más fácil actualizar una ley que erogarla,
por lo cual creo que hoy la institución a nivel nacional está generando hacia eso. Exacto. No sacar el marco desde el punto de vista del Estado, si es que lo quiere dejar. Bueno, está la estructura de las más de 5.000 agencias de viajes que tenemos en el país, y esa institución que las agrupa puede ser tranquilamente el ente regulador, pongámosle esa palabra, pero que no inhibe a quien quiera ser agente de viajes. Sino que fija reglas de juego, como simplemente, digamos, simplemente, estos reguladores que vamos a acordarnos también de la década del 90, fueron lo que las entidades o las figuras que surgieron en el marco de aquella desregulación planteada la década del 90, exacto, ¿no? Exacto. Después que se regule bien o no, o quienes regulan que cumplan con el deber ser de la regulación, es otro desafío. Exacto. Es otro desafío. Y está bueno esto de replantearnos cómo seguir. Porque, digamos, las posturas rígidas ya hemos aprendido, la Argentina se quiebran y no son conducentes en ningún punto y en ningún sentido. Y lo que ha demostrado este 2023 es la necesidad de la gente de decir, bueno, cambiemos algo para que algo cambie y que sea, ese cambio sea propositivo. Claudio, te dejo tu minuto para un deseo con relación a esto, con relación al desafío que tienen para este año que comienza. Siento la preocupación del profesional farmacéutico, que obviamente ha quedado totalmente desdibujado en el espíritu de esta letra que se está conociendo y que seguramente tendrá muchos capítulos más. Sí, Claudia, en conclusión, lo que nosotros vamos a tratar de seguir trabajando de modo tal de poder defender la profesión farmacéutica, trabajarlo en conjunto, colegio y las autoridades sanitarias provinciales, básicamente, a ver qué se conoce después de todo esto, desde el 29. Y bueno, el deseo es que podamos seguir sosteniendo este sistema, este esquema de la farmacia en los barrios, de las farmacias en distintos lugares de la provincia, en donde vos hoy vas y quizás no encontrás un centro de salud, pero hay una farmacia. Como diría un viejo colega, en la mayoría de los pueblos seguro que tenés la iglesia y una farmacia. Entonces, yo creo que eso hace que a nosotros nos mantenga permanentemente trabajando en defender a la profesión, en defender a la farmacia chica y mediana, porque son verdaderas pymes, son verdaderos personas que se sacrifican diariamente, porque nosotros tenemos que estar diariamente en las oficinas de farmacia. Es un servicio de los 365 días del año, las 24 horas, por lo tanto, esto también de plantear que las farmacias podrán abrir a cualquier hora, me parece que estamos hablando de un esquema en donde quizás vamos a tener que, bueno, replantearnos nosotros y ver a ver cómo jugamos dentro de ese esquema, pero bueno, vamos a tratar de estar lo más despierto posible y a ver cómo podemos encarar el 2024, aventurando, bueno, que para todos sea el mejor año. Y bueno, agradecerte a vos y a toda la producción por el permanente apoyo y estar ahí, así que bueno, desearles a todos un muy feliz año, que terminemos de la mejor manera posible y lo arranquemos con toda la paz y la energía que necesitamos para encarar el 2024. Que así sea, Claudio, que así sea. Y yo voy a agradecer a otra de las entidades y gremios que estuvieron este año haciendo posible este programa. En el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE somos una entidad que ha hecho de la defensa del 82% móvil una conquista irrenunciable. Si sos jubilado provincial, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado. Y bueno, y en ese deseo final, Álvaro, hablando de economía, hay que ser bastante medio optimista o pesimista. ¿El vaso es medio lleno o medio vacío? No, siempre hay que ver el vaso medio lleno, digamos, hay que ser optimista. Siempre, cuando hablamos de economía, hablamos de socioeconomía, o sea, una sociedad y la economía. No es que están separadas la sociedad y la economía, sino que es socioeconómico, lo cual detrás hay mucho más que una técnica o una ciencia, sino que hay personas detrás.
Entonces, hay que ser siempre positivo, mirar para adelante, mejorar esto que vos decías hoy de empezar a charlar, a debatir, a buscar los puntos de unión, los puntos de encuentro. Creo que esa es la fortaleza que tienen, que tenemos que tener en la democracia. Y bueno, y acompaño los buenos augurios, los buenos deseos para el próximo año. Oscar. Yo sinceramente, o sea, espero que este gobierno que fue votado por la mayoría, políticas que ya la había establecido, digo, sinceramente yo no es que esté en contra de la regulación, pero confío que van a abrir las puertas para que cada sector pueda intercambiar y que podamos llegar a transitar un camino. Pedíamos un cambio, vamos a ver el cambio si se puede dar, Dios quiera que así sea, en cada sector, porque cada uno de una forma u otra lo ha afectado. Y bueno, que esperemos que se pueda transitar en paz, sobre todo en paz social, política, y que nuestros gobernantes se pongan a trabajar y que nos den las herramientas como para nosotros, los privados, los que sostenemos la economía, podamos llevarla a cabo, y sin duda, con pautas claras, y no de un día para el otro que nos cambian que es lo que nos viene pasando durante tantos años. Y nada más que eso, desear paz, trabajo, y bueno, ojalá que tengamos un fin de año en paz y nuevamente ser reiterativo. Y bueno, y un 2024 lleno mejor, sin duda mejor para todos. Fabricio. Bueno, en realidad adhiero absolutamente a las palabras y quizás yo sumo, me voy al individuo de cada uno. No esperemos del otro, cada uno tiene que poner lo suyo. Y creo que si cada uno de su lado hace un cambio, genera un cambio, genera una energía, genera una sinergia, creo que todo va a ser para mejor, porque todos pertenecemos a una sociedad, del color que sea, político, de la religión o lo que fuese, pero todos somos parte de eso y creo que si cada uno interiormente genera ese cambio que pretende o quiere y pone la energía hacia eso, no tiene por qué salir mal, por lo menos la fuerza hay que ponerla para intentar si se puede. Y decirles, desde la responsabilidad que uno tiene en un medio, cuando piensa fundamentalmente en la gente, cuando tratamos de que el mensaje incluya a los muchos, que incluya a todos, tratar de que la fuerza de las convicciones la hagamos siempre teniendo como ese en el espíritu del consenso, priorizando el interés común, el interés general, afianzando lo que la Constitución dijo allá lejos y hace tiempo, ¿no? La división de poderes, esta voluntad republicana, y que quienes hasta el día de hoy no nos han podido, por H, por B, por C, y no vamos a hacer distingos, por algo la Argentina está así, tomar el desafío de ejercer esa representatividad con ecuanimidad, con el respeto a la dignidad de la persona, con el respeto a la justicia, con el valor de la verdad y con el tesón del trabajo. Sin trabajo no hay posibilidad de que nada pueda cambiar. Gracias por habernos permitido acompañarlos durante todo este año, confraternizando, quizás intercambiando ideas que no apuntan en el mismo sentido, pero que sirven para encontrarnos en el camino de las grandes soluciones. Gracias por haber estado. Los veo el año que viene. Muchísimas gracias.